bueno, lo que necesita la gente únicamente eso, un salón para tener la capacitación diaria, especialmente la, digamos, las mujeres. El centro vecinal no cuenta con una sede edilicia, una construcción material, está únicamente una sede provisoria que es el domicilio particular del presidente, en la cual se da un comodato para que tenga una mayor legalidad. Y ahora ya el Consejo Deliberante le dio un comodato, un terreno que tiene una hectárea. La única calle pavimentada es la Vía Villalba y Lucio Mancilla, donde es el corredor 7C, y después se cuenta con el 50% del barrio con cordón cuneta. Faltarían los otros 50% que estamos a la espera que se inicie la obra. Se hizo los cordón cuneta y vereda, pésimo, porque no son empresas, son cooperativas. Y bueno, hoy hay un descontento de la gente porque no tan bien construida esa obra que se hizo. Pero ya cuentan con esos servicios. Faltaría la otra mitad que han quedado del gobierno de la provincia de continuar este año. No hay espacio verde, digamos, para hacer una plaza. Se pidió también eso, también, o sea que esperamos esa obra de parte del gobierno. Inclusive, la Subsecretaría de Financiamiento Internacional, a través del Banco Mundial, iban a hacer toda la obra que corresponde acá en el barrio, como han sido beneficiados tanto otros barrios. Y por razones que se desconocen, quedaron afuera este barrio y se hizo todo lo otro barrio aledaño. Y este barrio quedó así como una isla, no tiene. Y es el descontento de toda la gente que la provincia no planificó la obra para este barrio.